Y ahora estoy haciendo homeopatía y toda una parte de fitoterapia que ahí donde hizo las plantas de acá. Para avisar que estamos con la... ¿Estás produciendo, Luchi? ¿Estás produciendo? ¿Yo? Sí, de fitoterapia. No, estoy haciendo, digamos, cuando podemos cosechar para uso personal, digamos. Más claro. Que todo plantas para despacitar. ¿Puedo grabar también? Sí, no, claro. ¿Querés que apague la música? No, para nada. A otra cosa. Bueno, ganadería. ¿Leña utilizada? ¿Leña? Sí, alguna. Mira, teníamos hasta hace poquito que tenemos el solar. Tenemos sí, teníamos un calefón a leña. Así que bueno, toda la leña que buscamos, la línea de plantas exóticas. Iban a parar ahí. O sea, nunca, no compré leña para prender eso, digamos. Es lo único que usaba, más leña para eso. Y seguramente animales, ¿no? Animales no. No. Animales. Pero sí plantas medicinales. Porque plantas utilizadas. Sí. Y recetadas. Claro. Ah, las dos cosas. Y especies que... De que uso de acá, sí. De plantas de acá, y hay varias, digamos, por ejemplo, más que todo el yuyo, el bardana, o sea, plantas amargas, bardana, yerba de pollo, artemisa, ¿qué otra más? Rubio, ¿qué otra? Altamisa. Te las voy nombrando todas, digamos, las plantas que uso, suico, barba de piedra, ¿qué otra? Paico, aguaribay, un árbol, ¿qué otra? Nencia, por ahí acá no. Nencia. Sí. Sombra de toro, ¿sabes? Creo que la corteza era... La sombra de toro en realidad no. Sé que tiene uso medicinal, pero no uso. Bueno, un señor, un campesino... Chañar dijo, también, supongo. Sí, chañar. Sí. Un señor campesino dijo que usaba la... No, pero eso fue allá, en La Plata. Un señor me dijo que usa las hojas del tala para la diabetes. Sí, hay mucha. La Marcela, por ejemplo, que es un yuyo, también se usa para la diabetes, para control glucémico. ¿Pasionaria? Pasionaria no usa. Digamos, tiene sí. Tiene bastante uso, pero yo no la uso. Sí, de calmante o... Claro, lo que pasa es que yo aprendí con una médica que usaba... plantas, sobre todo para hacer limpiezas, digamos. Entonces, digamos, yo aprendí las plantas no como por órgano, digamos, o por patología, sino como un todo, digamos. Entonces, según el sabor o propiedad que tenga la planta, por ejemplo, si es una planta amarga que sirve para limpiar, y a dónde se mueve la planta en el cuerpo, si al centro, para arriba, para abajo. Digamos. Dependiendo de las propiedades de la planta. Claro, ¿me entendés? Entonces, en base a eso, vos, por ejemplo, tenés que limpiar y una persona que tiene patología más que todo respiratoria, por decir, se usa una planta amarga y que vaya para arriba, por ejemplo. Y generalmente usa una planta amarga y la planta, aparte de limpiar, te ayuda como para hacer un diagnóstico porque aparecen los síntomas que te muestran qué es lo que vos tenés que limpiar, digamos. Entonces, por ejemplo, ahí así, bueno, empieza la persona con diarrea o así, bueno, es la panza. Entonces, claro. Ahí donde tenés que salir. ¿Agua querés? Sí. Entonces, eso es, digamos, y se van como asociando plantas. Como yo aprendí así, digamos, que es como, ella era médica que hace medicina, come chingón. ¿Quién es? Mariana Chao. Se... ¿Ella es de acá? No, ella vive en La Falda. O sea, tiene La Falda, pero ahora no sé bien dónde vive. Yo aprendí con ella, digamos. Entonces, es como que vos entendés el cuerpo que está como en un estado de moco, de ahí pasa a un estado inflamatorio y después un estado de
apostema, que se llama, que es ya cuando hay como mucha mugre, digamos, para hablar en criollo, sí, en el cuerpo. Entonces vos tenés que empezar a usar plantas para ir yendo como al camino inverso, digamos, de un estado para otro, a volver el cuerpo en equilibrio. Sí. Y eso básicamente entendiendo que desde la alopatía vos lo que haces es suprimir y no dejas que el proceso, digamos, se resuelva solo. Sí, claro. Entonces un estado que a lo mejor por una limpieza natural de algún emuntorio se limpiaría, como puede ser con un moco, con una fiebre, con una erupción o lo que fuera, digamos, a través de la orina, de la transpiración, de la materia fecal, sí, se bloquea todo eso, entonces pasa un estado mucoso y empieza un moco permanente. Como tampoco dejamos salir el moco porque te dan todas las cosas para que anti, del moco, digamos, pasa al escalón que sigue, digamos, que ya es un estado inflamatorio. También se bloquea la inflamación. Entonces, como no hay inflamación, pasa la postema, que sería lo que nosotros en la otra medicina le decimos los tumores. No, claro. Obviamente que eso lleva mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, pero es tanto... Claro, entonces... De reprimir todo. Tanto suprimir como que el ciclo natural de lo que el cuerpo se limpiaría solo, sí, digamos, entonces se va como acumulando y va haciendo una escala, digamos, en esto de cómo el cuerpo puede resolverlo, y ¿no? Es un clásico de la medicina natural, la de natural. Hablando de normal. Claro, sí, sí, sí. Que es suprimir todos los síntomas. Sí. Y ustedes tienen por ahí esa concepción, ya que estamos charlando, que sí, como va a quedar todo registrado, de que una vez que la, digamos, esa sintomatología se presenta a nivel físico, es porque ya atravesaron todos los otros niveles de lo que es desde como lo energético a lo espiritual, claro, y después sí, de lo espiritual sí, a lo físico, sí, o sea que ya de por sí está. Claro, eso que yo te tarde, digo, digamos, y sí, ya está tarde, y sí. Además, la mayoría de las veces llegan como los síntomas todos modificados por los otros medicamentos. Sí, claro. No es un síntoma natural, digamos, como el cuerpo lo hubiera mostrado de primera vez. Claro. La mayoría de las veces es por esto, por su creación, digamos, como ya empieza a mostrar, el cuerpo muestra otra cosa. Digamos, bajo ese concepto es que uso las plantas, no es que, qué sé yo, tienes acidez, toma tal, no. Es como que se trata de entender así también la planta como todo, pues si no es como que fragmentas la planta en una sustancia que es lo que vos necesitas para calmar la acidez de tu panza, digamos. Claro. Como no, entonces se ve el todo de la planta y se usa así, digamos. ¿Y en qué manera se usa la planta, digamos? Y se puede usar, por ejemplo, en infusiones, en decocciones, en tinturas madre, eso, sí, digamos, todo lo que sería para uso vía oral. Y después se puede usar por piel, digamos, en ungüentos, claro, cremas, pomadas. Yo uso también bastante cataplasma. Uh-huh. ¿Qué sería? Cataplasma. Claro, poner sobre todo de, es lo que compran, la decían del palán palán sobre y las jarillas. Claro, la jarilla, hay varias plantas. Por ejemplo, para las mamás se usa bastante el chantén, para cuando están amamantando, las lesiones de la piel, los pezones. La malva, el chantén es re buena, sí, planta, para cicatrizar y todo eso. Es multiuso. Ajá. En los bebés también, bueno, cuando nacen se lleva la caléndula, por ejemplo, se usa mucho para curar el pupito. ¿Qué, mi amor? Y después, por ejemplo, otra por ahí que puede estar relacionada entre lo medicinal y el monte serían los productos de la apicultura. Uh-huh. ¿Utilizás alguno? No. ¿Conocés algo, no? No. O sea, bueno. ¿Y la colecta, como la colecta de plantas? Sí. ¿Vos o compras a terceros? Mira, generalmente tratamos de juntar nosotros, pero pues, te vuelvo a decir, para el tema de consumo nuestro familiar, digamos, ¿no? Yo lo preparo para darle a la gente que veo a los pacientes. Digamos, generalmente conozco gente que hace, uno que prepara pomada, otro que hace tintura, y los voy diciendo, bueno, llama a este número, fíjate, porque sé que así, ¿viste? Claro. Al principio, cuando me vine, como no conocía mucho, tenía que mandar a la gente a la farmacia. Sí. Y después, bueno, me empezó a pasar. Obviamente, la homeopatía sí o sí tiene que ser de farmacia porque tiene todo preparado. Sí, sí, bien particular, de, ¿no? Pero sí, digo, lo que es cantidad, una tintura madre, sí, por ahí es como que prefiero.
quiero a gente que sé que lo cosecha cuando tiene que ser, digamos, en el momento que tiene que ser. Gente que conoce el monte. Claro, que conoce el monte, que bueno, porque también pasé eso, por ahí vos vas a que se van a una herboristería y sí, le dan una planta por otra, no pasó, pero sí, no vale sí, que le traen la cosa y por eso nada que ver. O está todo tan triturado que no sabe lo que es, pero olé, sentí el sabor y no es la planta que claro, se está. Sí. Entonces, bueno, es como que ahí se empieza a armar como esa red de la gente que vos sabés que... Sí, sí, que lo reconoce, claro, de la confianza, ¿verdad? Sí, sí. Que también garantiza que a la persona que vos se lo recetaste le va a hacer el efecto. Exactamente. Una vez compré unas plantas medicinales para algo en particular, me acuerdo que era una mezcla de hierba. Y estaba en la bolsita en estratos. Pero se ve que ponían en miles de bolsitas una planta, otra planta. Entonces vos consumías de estratos. Claro, claro. Era una mezcla. Era la mezcla, lo hacías de, con el tiempo. Con el tiempo. Pero voy así. Está bueno eso. Ahora lo que nosotros nos vimos con respecto a esto es hay un descontento muy grande de todos con respecto a los que cosechan peperina. Sí, pero porque... ¡Ahí va, Mateo! ¡No, no! Vamos, puede ser 2 minutos que no lo pegue, ¿eh? Un tabletazo. Sí, una extorsión. Me acuerdo que yo le decía a mi sobrino, bueno, pero apagada. ¿Ah? Mi cuñado me hace esos chistes. Bueno, pero apagada. ¿Pero cómo? ¿Y sí? ¿Y sí? No, qué mal. Sí, lo de peperina, pero porque arrancan todo. Sí. Eso es lo que tiene, ¿viste? Y también, qué sé yo, a mí muchas veces me pasa esto como... Pero perdonarte, te dejo. Vale, para perdonarte. Sí, para perdonarte. ¿Qué tal el huevito? Jesucristo, pero vine y lo perdón. ¿Cuánto? ¿Comiste los 4 huevos? Sí, ahí, ¿pasás ahí? Como que la gente, ¿viste? Como también, hasta que entiende... como esa cosa del valor, yo digo, de como que yo también la pienso muchas veces cuando tengo que dar a alguien una planta, más allá que sepa que quien la busca después no la arranca y qué sé yo, pero es como digo, si vos no entendés eso, digamos, y no tenés como una gratitud, si se puede decir, ¿no? Como del daño que uno hace, de todo lo que uno saca, yo siento que eso es parte también de lo que tiene que haber en la curación, ¿no? Si no, como que, tal no, cual. Mateito. Entonces, bueno, viste, como que también... Porque por ahí hay gente que piensa eso, que porque toma una planta, pero no deja nada de todo lo otro. Claro, sí, como que algo va a venir de afuera. La algo magia que de afuera le va a transformar la vida. Claro. Y va a decir, bueno, y yo al final estoy haciendo que esta persona vaya, o sea, como una planta que se va a cortar para... ¿Qué pasa? Bueno, no vayas para allá vos tampoco. ¿Qué? ¿Entendés? Guaguau, guaguau. Mateo, te voy a mostrar una película de un guaguau. ¿Querés venir? ¿Guaguau? Sí. Ah, bueno, ¿eh? Un compañero. Sí. Está de plaga, qué bueno. Te juro que prefiero irme a trabajar el agotamiento con el que te quiero conocer. Y después, bueno, por ahí lo también como ya por fuera en realidad de lo que es la encuesta técnica, digamos, pero que suma, que es importante, es la opinión sobre la autovía de montaña. ¿Cuál es tu visión acerca de eso, digamos? Sí.
Bueno, no, obvio que no soy para nada de acuerdo, digamos, por un montón de cosas. Sí, bien, y que es el auto, pero bueno, lo pregunto porque... No, destrozos, no, por un montón de cosas, digamos, por esto, por el monte, básicamente por eso, digamos. Yo considero, o me considero parte de esta biodiversidad, digamos, entonces como si uno destruye así, todo se sigue destruyendo en esto, en el coso del progreso, es como no queda nada, ¿no? Entonces, y por ahí digo, uno dice, bueno, en los hijos, en qué sé yo, en las generaciones futuras, pero yo lo pienso ya hasta, digo, bueno, de última, ni siquiera por pensar en los seres humanos. Por el hecho de que somos los que estamos destruyendo todo, digo, por el monte mismo, por la vida, ¿no? Como... Sí, bueno, esa es una cuestión que por ahí lo tienen mucho más en claro los más antiguos, digamos, los que vienen del legado de aquellos que habitaron la sierra en su estado natural, de que este es el último bastión o el último... la última parte que queda de las sierras como sierras, digamos, como bosque serrano, como el espinal, y que ya si se destruye eso... Yo creo que es eso, viste, como yo cuando estábamos ahí pensaba en esto de que íbamos, viste, por ahí casa por casa, y vos te encontrabas con la gente que te decía que no, que estaba buena la autovía, que por qué esto, que si vos ustedes se oponen a todo. Yo decía, ¿cómo uno puede hacer para que esa gente... lo sienta, digamos, no que lo diga, sino que lo sienta o lo haga parte, ¿no? Como realmente como un problema vivido. Porque si esa gente no lo vivencia como una problemática, no lo va a poder utilizar. El problema es que lo tienen que... no se lo van a imaginar, sino que lo tienen que sentir. Y ya es tarde. Eso es el problema. Que si vos le contás, viste... Claro, yo a mí eso es lo que me empezaba a desesperar. Digo, claro. Porque cuando lo sientan va a ser porque están ahí y ya no va a haber vuelta atrás, sí. Porque ya se va a haber roto todo. Entonces Es la frase de Macri a Scioli, ¿te acordás? ¿En qué te convertiste, Daniel? Claro, es así, viste. Sí. Es la... se le reduce mucho a eso. Como que le decís, viste... va a pasar esto, va a pasar lo otro, va a pasar lo otro. Imagínatelo. Y dice, no, porque es el del progreso, que primero vino el tren, después la... y es lo que viene. Claro, y todos te contestaban, y el camino de la calera, yo sé otra respuesta. ¿Cómo era antes? Va a ser lo mismo que eso, después las puertas crecen y... o sea, viste como que te tiran ese tipo de respuesta. Y yo decía, ¿cómo? ¿Qué se podría hacer? ¿Cómo podría ser? Viste, por ahí me pasaba así pensando ¿qué podría ser con mí? Y con esa gente, viste, anda a decir. Creo que es eso, viste, cuando la gente se desconecta, cuando ya esto no entiende que uno esté vivo gracias a eso, que respira gracias a un árbol, que está tomando agua, gracias es que cuando se van a dar cuenta ya va a ser tarde, es claro, así. Pero hay una frase, había una frase muy muy interesante de que era de un jefe Sioux que había escrito de que cuando no puedas tomar agua del río, cuando no puedas cazar ningún animal, cuando el bosque deje de ser bosque porque no hay ningún árbol, ahí te vas a dar cuenta del daño de las cosas. Claro, de que no puedes tomar, de que no puedas hacer la plata, no puedas hacer nada de lo que recordás. Claro, yo digo, es como eso, es la omnipotencia tan grande del hombre, como pensar que sin eso vive el mismo, ¿no? Entonces, bueno, ahí, no, eso, bueno, ¿cómo transmitir eso? Encima, ya a mí me llama poderosamente que hayan elegido el peor lugar. Porque todos los lugares posibles eran mejores que este. Pero eligieron el peor. Es como una tomada de pelo, es como que se pusieron en pedo y dijeron, mira, la quiero pasar por acá. Sí, que parece así. Parece así. En realidad, lo que decían los que eran ingenieros y eso, que es como... tenían que hacer tanta cosa que era como el camino más fácil donde se podía presupuestar cualquier cosa, digamos, para obviamente para pasar y chorear. Claro.
Es porque tenés que hacer, movimiento de terreno, puente, movimiento de terreno, claro, puente, movimiento de terreno, claro, puente. Entonces, bueno, como una cosa incalculable, en un número de poner una plata, el que no maneja eso, yo te puedo tirar cualquier cifra, que es como el puente este, porque bueno, es tanto lo que hay que hacer. Que de este otro lado no había que mover casi nada si la pasaban por acá atrás, porque hechos son caminos como rurales, digamos, que... Increíble, sí, claro, sí, sí, es. Había que hacer solo un cruce nomás, que era el de la ruta. Había varias más, mira, una vez la Emi, me va a salir ahora la Emi Diana. ¿De las pinturas? No, la arquitecta.